Esta es una cuestión interesante, en mi opinión, porque tenemos a una serie de investigadores que están investigando de diversos temas, pero todos con una perspectiva histórica. Algunos nos van a hablar de una investigación ya realizada, otros de una investigación en curso. Yo creo que yo voy presentando, os hago una presentación a todos y luego voy dando la palabra, si os parece. Con nosotros están Christian von Oppen, del Instituto Bauhaus, y Piero Sassi, también del Instituto Bauhaus, que están realizando dos investigaciones paralelas, para hablar uno después de otro, relacionadas con la arquitectura, como ya se ha dicho esta mañana, con el urbanismo, la historia urbana, durante el salazarismo, durante el franquismo. Ellos ya nos completarán los puntos de vista y tal. Luego tenemos a Marina Jiménez, que nos va a hablar de cómo utilizó la historia en su tesis, una tesis que tenía que ver con el sistema de parques o el parque, esa visión urbanística del parque como sistema en la ciudad, a partir de Olmsted. Tenemos a Víctor Pérez Eguilud, que está trabajando en un tema específico de historia urbana, entre comillas, que está trabajando sobre los centros históricos en España y los modos de intervenir, de interpretar la historia, de una manera activa en los centros históricos. Y tenemos también con nosotros a José Luis Ladano, que también está trabajando en una tesis, como él dice, de historia en general, aunque es una historia singular, y es esa interpretación de cómo se hacen las instalaciones ferroviarias en Europa y en el mundo, aunque su punto de partida es una importante instalación ferroviaria que tiene una importantísima presencia en el centro de Valladolid y ha sido uno de los centros industriales más importantes de Valladolid. Todavía es un centro industrial importante. Yo, por lo tanto, sin más dilación, Cristian. Muchas gracias por la invitación y organización de la conferencia. Me gustaría comenzar con un breve examen de las preguntas de nuestro proyecto de investigación. Somos un equipo de cuatro investigadores, Max Welch y Piero Sassi, de la Universidad de Bauhaus de Weimar, y Harald Bodenschatz, que infelizmente no está aquí hoy, y yo, Christian Oppen, de la Universidad Técnica de Berlín. El objetivo principal de nuestro trabajo investigativo es reconstruir el desarrollo del urbanismo en España y Portugal en el tiempo de Francisco Franco y Antonio de Oliveira Salazar, y al mismo tiempo posicionar los resultados en el contexto del urbanismo en Europa. Preguntas centrales son: ¿cómo se establece un sistema pictorial en el urbanismo? ¿Cuáles son las formas producidas en el urbanismo? ¿Cuál es el significado del urbanismo por general en pinturas? ¿Cómo influyen desarrollos internacionales del urbanismo en pinturas? ¿Cuál es el papel de los expertos nacionales e internacionales? ¿Cómo cambiar la percepción y la evaluación del urbanismo cultural con el tiempo? Como el título de nuestro panel de investigación de la historia del urbanismo del siglo XX a escala europea implica, me gustaría ampliar la discusión incluyendo algunos países más, sobre todo en el tiempo entre las dos guerras mundiales, pero también mientras la Segunda Guerra Mundial, el urbanismo haciendo un papel muy importante en el gama de las dictaduras europeas. El urbanismo fue usado para demostrar fortaleza, eficiencia y rapidez de la dictadura, que se dio para asegurar la credibilidad en la población, pero también para demostrar fortaleza del sistema político nuevo internacionalmente.
especialmente importante ha sido la reflexión en el exterior de los productos del urbanismo en este tiempo. Exhibiciones eran el medio perfecto de la cultural diplomacy de todos los sistemas políticos. La exhibición internacional de Arte y Technique con la Vie Moderne, que fue dada en la Tercera República Francesa en 1937 en París, pero también los pabellones compitiendo entre sí llegaron a ser los ejemplos más conocidos de esta forma de la cultural diplomacy que fue realizada entre las dos guerras mundiales. La exhibición mundial en Roma y 42, la Neada de la Italia fascista para el año 1942, que jamás fue realizada por la Segunda Guerra Mundial, es otro ejemplo más. Menos condicionadas, pero a cambio más cerca de Berlín, son las tres exhibiciones sobre las que quiero hablar hoy. Todas las tres exhibiciones fueron realizadas en Lisboa, la capital de Portugal, que fue sede del gobierno de la dictadura portuguesa de 1926 hasta 1974. Nuestro proyecto Urban Design under Franco Isarraza, City Production by Iberian Dictatorships in the European Context, que oficialmente ha comenzado en abril de este año, es una continuación de muchos diferentes proyectos de investigación que se concentran en el tema de la relación entre urbanismo y dictaduras. Con las preparaciones para nuestro proyecto investigativo, tratamos siempre de comparar nuestras observaciones con las experiencias de científicos de otras naciones para evitar consideraciones unilaterales con respecto a nuestra acuñación cultural. Al final de este año, un libro va a ser publicado en el Vuelta. El objetivo general va a ser los 5 países: Alemania, España, Italia, Portugal y Unión Soviética. Los países van a ser observados de las diferentes perspectivas. Por un lado, y un científico del país observado, y por otro lado, por el punto de vista de un científico de otro país. En el año 1940, muestra con diferentes eventos han pasado la memoria colectiva de las correspondientes naciones en Europa. Mientras Alemania finalizaba la batalla contra Francia en junio de 1940, en Portugal regía una paz confundida. La victoria amenazaba el balance de poder entre Inglaterra y Alemania y permitía una neutralidad de Portugal. Con la caída de París y la ocupación de la mayor parte de Francia, Portugal se convirtió en la única posibilidad de salir de Europa. Portugal llegaba a ser una forma de sala de espera para refugiados que estaban llenos de esperanza, miedo y desesperación. Refugiados, espías y representantes de la economía produjeron un ambiente internacional y único en Lisboa desde el verano de 1940 hasta 1942. Con las enormes cantidades de refugiados, la vida pública se cambió fundamentalmente. Desde ahora en adelante, mujeres iban a cafés, bares y otros locales nocturnos. Ellas traían una moda muy confidente. En los kioscos se podía pedir las revistas más importantes de Europa. En la imagen se puede ver carteles que dan publicidad a la doble conmemoración que fue festejada en 1940 en Portugal. Ha sido una enorme causalidad que justo en ese momento la dictadura portuguesa festejaba las campañas de propaganda más grandes de todos los tiempos. El año de conmemoración no tenía nada que ver con los eventos de guerra en Europa, sino que quería propagar la conmemoración
consideración de la posición histórica de Portugal en la era de Salazar. Este año, además, pude realizar relacionado con muchos los datos importantes de la historia portuguesa, con los años 1140 y 1640. En el año 1640, Portugal logró obtener la independencia de los saracenos. En el año 1640, Portugal nuevamente obtuvo la independencia de España. En 1940, la dictadura festejaba la reconquista y el reaccionamiento de la grandeza de Portugal. Esta trilogía fue completada con la manifestación de un culto a los grandes exploradores de Portugal que dieron la base para un imperio internacional. El año de conmemoración culminó en la demostración de los rendimientos de la dictadura, la exposición del mundo portugués, que fue inaugurada poco después de la caída de París en 1 de julio de 1940. El terreno de la exhibición estaba ubicado en Belém, que queda en la parte occidental de Lisboa, al lado del río Tejo. Belém fue uno de los objetivos centrales para la historia política de la dictadura. Aquí se podía vivir la edad de oro a la cual la dictadura de Salazar se refería. La Torre de Belém, que fue armada desde 1521 como símbolo de la importancia imperial de los navegadores de Portugal, hoy en día es parte del patrimonio de la humanidad. Para impresionar más aún con el egoísmo y la importancia de la historia histórica en el festejo y conmemoración, esta torre fue liberada completamente. En Belém, además, queda el convento de Jerónimo, que fue construido en el siglo XVI. Esta creación es un testimonial único para la arquitectura portuguesa y la grandeza del imperio portugués. Hoy, en día también, es parte del patrimonio de la humanidad. El convento mismo fue el edificio más importante de la exhibición de 1940. También fue liberado para maximizar el efecto. En esta imagen se puede ver la demolición de casas y edificios que bloqueaban la vista directa hacia el convento. Una plaza grande fue realizada, la Plaza do Imperio, que aquedina el río Tejo con el Mosteiro dos Jerónimos. Alrededor de esta plaza se figuraban los pabellones de la exhibición que claramente han estado en relación con el río, como la entrada al mar, al mismo tiempo como entrada al resto del mundo por los mares y, de última, como entrada al gran imperio portugués. En la mitad de la plaza se puede reconocer una fuente que corresponde con un edificio que queda directamente al lado del agua y se parece una torre. Es el momento de los exploradores que es el edificio más notable de la entrada a la exhibición. El monumento de los exploradores con Enrique el navegador en su punta fue construido con la intención de conmemorar el ascenso de Portugal por los grandes descubrimientos. La entrada monumental en el oeste del terreno de exhibición demuestra el paisaje central. Los años 1140, 1640 y 1940, que concentraron la historia de Portugal y son usados para bendecir el año 1940. La última imagen de la exhibición muestra el interior de una sala. En el pabellón de Lisboa, nuevos planos para el
urbanismo y renovación y ampliación fueron presentados. Uno de ellos fue el plano para el ambiente de Belén. La exhibición combinaba dos cosas: la construcción de una historia fantástica y la promesa de un futuro fabuloso. La exhibición no fue planeada para ser solo temporánea. Con el área de la exhibición, el gobierno quería crear un lugar único, fijo, donde la gente podría conmemorar la historia portuguesa y, al mismo tiempo, un barrio céntrico y privilegiado sería formado. En el contexto del programa histórico propagado por la dictadura, varios monumentos históricos fueron liberados y recreados en una forma distinta. Uno de los monumentos más famosos es el Castillo São Jorge. El castillo fue reconstruido de forma rigurosa en los años 1940, donde se dijo avanzar la memoria de los edificios alrededor. Hoy en día es una de las atracciones turísticas más grandes de Lisboa. Nuestro paseo por la exhibición casi nos ha dejado mirar en qué tiempo nos estamos moviendo. 1940, Lisboa era un centro para refugiados que estaban huyendo del terror del régimen nacional socialista que tenía el mando en Europa. Un año después, el Imperio Alemán presentó una propia muy grande exposición llamada Neue Deutsche Baukunst, una forma de invasión cultural. Esta exposición fue hecha por Rudolf Wolters a mando de Atlas Peter y tenía el deber de demostrar la grandeza y superioridad del urbanismo en una Europa dominada por el militar de la Alemania. Hasta hoy en día, esta exposición, que de 1940 hasta 1943 estuvo en 10 diferentes ciudades europeas. La exhibición fue inaugurada en el 8 de noviembre de 1941 de Albert Speer, que en persona le ha demostrado la misma a Zalatla. Una pequeña edición de Rudolf Wolters sobre su viaje a Lisboa con Speer fue publicada en 1942, en la cual Wolters escribe lo siguiente: la percepción de la exhibición de Lisboa es excepcionalmente bien. Desde el primer día ya se tenía que cerrar la entrada varias veces por abarrotamiento. Esto llega a ser hasta más interesante sabiendo que los ingleses habían realizado una exposición en las mismas salas mostrando pequeñas fotografías sin éxito. Las fotográficas mostraban casas de asentamientos, escuelas y otras cosas parecidas, con las que se querían impresionar a los portugueses. Pero, como siempre, también este viaje se demostró que es la mejor propaganda de impresionar con cosas grandes y monumentales. Estas son palabras mayores. Demuestra en muchos diferentes niveles también en nivel cultural y sobre todo demuestra la exposición por las razones de la propaganda alemana solo mostraba los proyectos monumentales del urbanismo alemán. En el año 1952, los poetas tenían de vuelta la posibilidad de ver una exposición sobre arquitectura alemana. Por esta vez, por el 21º Congreso Internacional de Viviendas y Urbanismo, al respecto de parte de Alemania, un pequeño catálogo fue publicado que sobre todo contenía textos, pero también algunas imágenes de objetos expuestos.
el mundo europeo había radicalmente cambiado en estos 11 años, mientras las dictaduras de Salazar y Franco seguían existiendo. La exposición mostraba justo lo que Waters no quiso mostrar: lugares de construcción de viviendas pequeñas, construcciones sociales de viviendas al borde de la ciudad, en la forma de alimentos de viviendas de 2 o 3 pisos que son divididos por un poco de césped. No solo el resultado del urbanismo, que había cambiado radicalmente desde 1941, es sorprendente, sino también las circunstancias que influyeron el desarrollo de estas viviendas es muy interesante. Eran viviendas de la Economic Cooperation Administration, una institución norteamericana que se ocupaba de la distribución del dinero del Plan de Marshall. Aquí se ve claramente el control del norteamericano sobre la construcción de las ciudades de la Alemania Occidental. Un concepto nuevo para el urbanismo en Alemania fue ingresado sobre las instituciones que tenían el control sobre subvenciones y competiciones. Al público en Lisboa, las palabras y imágenes usadas subrayaban la grandeza de la gloriosa nación de Estados Unidos, la derrota del Imperio Alemán y cómo Estados Unidos cambiaba el urbanismo en Alemania. Eso, al mismo tiempo, era un mensaje indirecto para Bolívar y el gobierno de la dictadura. Con esto quiero terminar mi viaje por Lisboa. Antes de terminar con mi presentación, me gustaría resumir las 7 directivas metódicas de nuestro proyecto investigativo. Primero, ampliación del punto de vista arquitectónico. Apertura de vista de túnel nacional. Relajación del punto de vista ruso. Alejamiento de la percepción selectiva de los productos del urbanismo. Superación de un punto de vista fijo en el producto del urbanismo. Incorporación del urbanismo en el contexto del proyecto social de una dictadura. Y finalmente, ampliación del punto de vista histórico. Muchas gracias. Gracias, Piero. Cristian, perdón. Estupendo con el tiempo. Piero. Hola, buenas. ¿Se escucha? Sí. Perfecto. Buenas tardes y muchas gracias a María y a todos los colegas de Valladolid para la invitación. Bueno, primero, ¿dónde está mi presentación? Esta tarde en 10 minutos. Lo que pienso importante que voy a explicar, que voy a presentar la Ciudad Universitaria de Madrid como ejemplo de nuestro sistema, de nuestro método de trabajo.
La ciudad de Madrid, yo creo un proyecto seguramente conocido por el público. Las diversas etapas del desarrollo del proyecto Ciudad Universitaria duraban varias décadas hasta su realización y estaban sujetadas a distintas condiciones socioeconómicas. Solamente un análisis cuidadoso de la historia del proyecto en cuanto a continuidad y ruptura entre las etapas permite una comprensión profunda de este gran proyecto urbanístico. En Madrid, la discusión sobre la construcción de edificios nuevos para la universidad sobre la Moncloa ya comienza en 1911. Pero solamente en 1927, 4 años después del golpe de Miguel Primo de Rivera, las condiciones financieras para la realización de un proyecto con el objetivo de ser la o una de las universidades más importantes de Europa fueron complicadas. Una junta de personalidades de la élite dirigente madrileña y española fue encargada con el desarrollo del proyecto. Objeto del proyecto es una área de casi 320 hectáreas en la Moncloa, donde originalmente el gobierno municipal había planeado viviendas para la clase alta y parques municipales. El esquema básico consiste en 5 grupos de edificios, 5 campi, que agrupan los distintos órganos universitarios según áreas temáticas y un eje principal, la avenida de la Universidad, hoy avenida Complutense, que viene de la avenida Alfonso XIII, hoy avenida Puerta de Hierro, avenida Arco de la Victoria, y termina en la plaza enfrente del edificio del Rectorado Monumental. Los proyectos para los edificios muestran una diversidad de diseño y de formas y representan así el debate académico y profesional específico en Madrid en esos años. Al final de los años siguientes, la dictadura de Miguel Primo de Rivera se muestra condenada al fracaso. La falta de popularidad de la Unión Patriótica fundada por el dictador y el efecto enorme de la crisis económica global en España resultan en la división entre el dictador, las élites tradicionales y el rey. En 1931 se forma la Segunda República. En 1931, el proyecto de la ciudad universitaria está en un estado muy avanzado. Las primeras obras de construcción ya comenzaron en 1929 y la nueva élite política quiere mostrar su eficiencia, especialmente su capacidad de implementación. Así tanto el proyecto de la ciudad universitaria, pero también la junta de la ciudad universitaria, fueron aceptadas y con pocas modificaciones adaptadas y las obras de construcción fueron continuadas. En 1936, el Partido Izquierdo Frente Popular gana las elecciones. La disputa política interna recrudece y en julio de 1936 se formó una insurgencia militar en Marruecos. Es el comienzo de la guerra civil sangrienta y destructiva. La ciudad universitaria es el centro de la disputa entre los republicanos y los franquistas, los nacionalistas, en el frente madrileño, por 3 años, que abocan a la destrucción de cerca del 40% de las obras construidas hasta 1936 en la ciudad universitaria. En 1939, las tropas franquistas conquistan Madrid, la capital y última bastión de los republicanos. Con esto termina la guerra civil y comienza la dictadura franquista. La disputa sobre la reconstrucción ya comenzó durante la guerra civil y en parte ya fue realizada. Con la reconstrucción de la ciudad universitaria es ordenado Modesto López Otero como director de la misma oficina técnica que la del tiempo republicano. Bueno, en el equipo faltaban
Luis Lacasa y Manuel Sánchez Arcas, que se fugaron al exilio, y José Pereira, que murió en la guerra. La oficina técnica nueva, no nueva, por un lado, se preocupaba para la reconstrucción de los edificios destruidos, que son reconstruidos con pocos cambios. Por el otro lado, los arquitectos se preocupaban con la preparación de planes nuevos para la ciudad universitaria. Estos fueron aprobados en 1943 y en 1948 y presentaban las adaptaciones constantes a las nuevas circunstancias políticas. Un otro punto sería muy importante para la comprensión de la historia de la ciudad universitaria. Esta es la dimensión internacional del proyecto. Esto se destacó muy obvio en tres aspectos. Por uno, en los ejemplos asegura que influenciaron el trabajo de la Junta. La influencia de la planning culture de los Estados Unidos, por ejemplo, es muy fuerte en la primera fase. Esto se expresa particularmente por el asesoramiento de la Rockefeller Foundation, que antes de tomar cartas en la discusión sobre la universitaria, ya financió el concurso para el Instituto de Física y Química. Rockefeller Foundation, que entre otras cosas organizó un viaje por Europa y los Estados Unidos en 1927 para la Junta. Para López Otero y los otros participantes, la vista de los unicampi norteamericanos es muy inspiradora. El proyecto de la futura ciudad universitaria se atiene al modelo americano de separar el campus y la ciudad. En segundo lugar, se trata de la percepción del proyecto en la discusión contemporánea. El primero bosquejo de 1929 es mostrado en varias exhibiciones internacionales y gana gran atención en el debate internacional. En particular, las obras de construcción de la universitaria son observadas de dos colaboradores de Marcello Piacentini. En esos años, Piacentini trabajaba en el proyecto de la ciudad universitaria en la Roma de Mussolini. Su interés estuvo principalmente en el procedimiento organizatorio de la Junta. En tercer lugar, la disposición de intervenir en la ciudad universitaria de otros países muestra su voluntad de montar o fortalecer el intercambio científico, cultural, pero también político con la España. La inclusión de otros países depende, durante el desarrollo del proyecto, de las condiciones políticas en España y los países involucrados. Para esto son ejemplares las investiciones en la construcción de las casas de estudiantes de la ciudad universitaria. Un otro aspecto que se muestra muy importante en la historia de la ciudad universitaria es la incorporación del proyecto urbanístico en el proyecto sociopolítico de la dictadura. Así es que el 12 de octubre de 1943 se ha hecho una fiesta de inauguración por los edificios que han sido destruidos durante la guerra civil y ahora reconstruidos. En este contexto también se hizo una exposición en la que se presentó el nuevo plan de conjunto. La construcción del campus no está lista en 1943. La significación de este espectáculo está pero obvia. A la dictadura franquista fue posible de lograr la terminación de un proyecto urbanístico de gran volumen, algo que la República no logró. Con esto demuestra su capacidad de implementación. Al contrario de la dictadura de Primo de Rivera y la República, bajo la dictadura de Franco se implementan las nuevas instituciones de Estado en el proyecto de la ciudad universitaria. Para esto, el apercibimiento de un nuevo itinerario didáctico que comienza en la ciudad universitaria y desemboca pasando por la avenida Arco de la Victoria en la nueva plaza de la Moncloa es ejemplar.
en día la ciudad universitaria sigue siendo un centro importante para la vida científica, cultural y también política de Madrid. Esto demuestra, esto es una otra presunción de nuestro trabajo, que en la investigación del urbanismo bajo las dictaduras no solamente se trata de la discusión científica de una difícil herencia arquitectónica y urbanística, sino que también se trata de preguntas sociales muy actuales. Solamente una comprensión de la historia del urbanismo bajo las dictaduras es incluir tanto los productos del urbanismo como las condiciones de producción, permite un tratamiento consciente de esta difícil herencia hoy. Solamente el caso de Madrid y España. En muchas ciudades europeas, el debate sobre el tratamiento de la herencia arquitectónica y urbanística de la dictadura correspondiente desató disputas intensas. Ejemplos actuales para eso son las discusiones sobre la reutilización de la antigua Casa del Fascio y de la Hospitalidad en Predappio, en Italia, lugar de nacimiento de Benito Mussolini, y la utilización nueva del baño de Mark Rohr en la isla de Rügen, en Alemania. Evidentemente, hasta hace unos pocos años, las discusiones fueron celebradas exclusivamente en su contexto nacional correspondiente. Una perspectiva paneuropea ha sido dejada de lado durante largo tiempo. A partir de esta consideración, un grupo de investigadores fundó la red UEDX, Urbanism of European Dictatorship during the 20th Century, a comienzos de 2014, bajo la tutela del Instituto Bauhaus de Historia y Teoría de Arquitectura y Urbanismo, en Weimar. Weimar, que es una ciudad muy marcada por la herencia urbanística de la dictadura. El objetivo de la red consiste en apoyar la reflexión paneuropea del urbanismo bajo las dictaduras europeas del siglo XX, mediante el intercambio y el diálogo científico a la escala europea. El Instituto Bauhaus es la institución de coordinación de la red. Aparte de los miembros, hay representantes nacionales. Bueno, el representante para España estaba aquí, es profesor Álvaro Sevilla Buitrago, y un coordinador general está también parte de la red. Los representantes nacionales forman un intermediario muy importante entre la discusión profesional y académica en el país correspondiente y la disputa europea, y son responsables para la difusión de informaciones sobre debates actuales, publicaciones y eventos. El sitio web de la red desempeña un papel esencial en la configuración de redes de expertos y la difusión de informaciones. Aquí se recogen indicaciones de proyectos, publicaciones y eventos. Además, los miembros de la red tienen la opción de subir su currículum vitae en un tipo de base de datos para expertos. Aparte del intercambio de resultados científicos de trabajo mediante el sitio web, la red también participa en iniciativas de temática similar. Eso incluye la cooperación en la preparación de reuniones, congresos, proyectos de investigación y publicaciones. Entre otros, la red apoyó la configuración y la preparación de un negociado al tema Urban Design for Mussolini, Stalin, Salazar, Hitler, en Franco during the interwar period, en el marco de la duodécima conferencia internacional Cities in Europe, Cities in the World, organizada por la European Association of Urban History. Aunque la red está en su etapa de desarrollo, todavía ya casi 100 investigadores y políticos municipales
de 11 varios países europeos, no solamente europeos, se apuntaron y manifestaron su interés de participar en las actividades profesionales en los próximos meses y años. La enorme atención recibida por la red desde la Fundación puede ser interpretada como señal de la necesidad profesional y política de una discusión paneuropea sobre aquella difícil herencia. Bueno, me gustaría de concluir la presentación con un gran invito a todos a apuntarse y participar en la actividad, en las actividades de la nueva red. Muchas gracias. José Luis, puedes hacerlo en castellano. Inicialmente desde una perspectiva europea y más adelante más.
Dentro en el urbanismo esto entraría en un asunto pretendidamente nuevo, que es el de las áreas industriales abandonadas. Mucho cuidado, porque esto engloba muchas cuestiones. Esto no es un área industrial abandonada. Esto se va a echar de allí utilizando el pretexto de que es un área industrial abandonada. Es el tema de las friches industrielles, perdón por mi pronunciación en francés, la alemana ni siquiera lo intento. El tema de las friches industrielles, de las áreas industriales abandonadas, está hoy de moda, pero yo creo que en buena medida no es más que una reformulación de una cuestión muy vieja, desde el principio del urbanismo. ¿Qué hacemos con la regeneración urbana y qué hacemos con áreas que dentro de las ciudades o en su entorno han perdido su función original? ¿Y cómo intervenimos sobre ellas? Esto es algún pequeño ejemplo de todos los documentos que andan por ahí. Me interesa, no me voy a detener especialmente este, que es un informe hecho en 1985 en Francia por la DATAC. Todo esto es un tema amplísimo. Dentro de los baldíos industriales, e incluso el término hay que ponerlo entre muchas comillas, solo hay dos, pero debería tener muchas más, entran muchas cuestiones que tienen que ver con el mercado del suelo. No he puesto ahí cuestiones de medio ambiente, descontaminación, áreas de oportunidad, rentalización, el paisaje, en muchas, en fin, la propia intensidad simbólica. Yo me he centrado fundamentalmente en un tema que es el patrimonio industrial, que es solo una pequeña parte de la aproximación que hay. Es también curioso, o hay que notar también respecto a lo mismo que nos ha comentado Charlotte y todo esto, empezamos a preocuparnos de estas cosas a partir de los años 80, o sea, todo aquello también creo que está interconectado. Este informe es de 1985 y esta es la primera directiva europea en 1990 que empieza a hablar de un patrimonio industrial y tecnológico. Todo aquello se está moviendo a la vez. Y ahora voy a ir ya, perdón, no puedo entrar en más detalles ni más historias, solo con unos pequeños ejemplos. Una cuestión que en historia parece muy clara, que es que un fenómeno histórico no se puede explicar fuera del estudio de su momento. Aquí tengo dos ejemplos. Uno es de un gran taller alemán, en Braunschweig, no sé si la pronunciación, la otra ya no la intento, es un taller ferroviario de grandes reparaciones de locomotoras de vapor. Todo eso en una palabra, ¿no? Esto, cuando yo empecé a conocerlo, lo conozco a través del informe que hacen unos ingenieros españoles de la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España, que visitan Alemania para conocer determinadas innovaciones técnicas que había. Yo, si no entiendo cuál es la situación de Alemania en el periodo de entreguerras, qué papel el imperio le destina a la industria ferroviaria y cómo se convierte en el soporte de una industria pesada y una producción y una siderurgia, puesto que no puede tener otro soporte industrial y le permite el desarrollo industrial y a la vez volver a, entre comillas, reespecializarse en aquello que ya estaba especializado, pero se lo impedía el Tratado de Versalles. Hay que meterse en todo eso para entender por qué se acomete un proyecto de este tipo, que es, ahora hay que entender que es único en el mundo. Es el único sitio, el único taller ferroviario del mundo donde se llegó a trabajar en cadena. Y frente, para entendernos, una estancia normal en este tipo de instalaciones de 2 meses de una locomotora desde que entraba hasta salía, aquí estaba 10 meses. Pero eso es después de un esfuerzo tremendo del gobierno alemán que acomete algo que no se atrevió a cometer nadie en ninguna parte. Fue renovar completamente toda su flota, todo su material y construir instalaciones dedicadas a un tipo específico de manera. Por tanto, si no entiendo todo eso, no puedo entender esto. Por otra parte, si no tengo una idea general, tampoco sabré que esto es único. Curiosamente, no se le ha prestado mucha atención desde el mundo alemán, a pesar de que es un ejemplo único. Este es otro parecido. En este caso, también de la misma época, de cada 1920, es entre un paso fronterizo entre Austria y Italia, donde se construye algo que no existe fuera de Italia, de esa época. Una solución que tiene más de alarde técnico que de una cuestión técnica. No se explica técnicamente que haya que hacer esto. Y sin embargo, esto todavía existe, en italiano lo llaman la estrella, está preservado, pero no se sabe. Está preservada la estación por su arquitectura, que tiene reminiscencias austríacas e italianas.
Pero esto ni siquiera la gente que lo conoce es capaz de entender que también es un ejemplo único en el mundo y que tiene que ver con el contexto económico-social. Y otro ejemplo que también ha salido antes es la compañía del norte de Francia construye un tipo de instalaciones en el norte de Francia, también en el periodo de entreguerras, que a mí me trajo de cabeza durante mucho tiempo. Voy a explicar por qué. A esto le llaman estación de tipo americano y a esta configuración grid americano. Cuando empecé a estudiar los Estados Unidos no fui capaz de encontrar ninguna estación americana en América, porque no existe, porque no es americana. Otra cosa es que utilizan una inspiración que no es exactamente, es la que ellos han visto, o que han visto los técnicos ferroviarios franceses, al ejército norteamericano, que no es una compañía ferroviaria que trabaja con otros criterios y con otros objetivos. Y eso, unido a la mentalidad de la organización científica del trabajo, aplicada en este caso al espacio, podemos hablar de cómo todo esto responde a un proyecto de organización científica del trabajo en estado puro, pero aplicado al espacio, da lugar a este tipo de instalaciones. Después de la Segunda Guerra Mundial desaparecieron casi todas y solo se conserva esto, que se llama la Tour Florentine, la Torre Florentina, que realmente era un adorno, se conserva como testimonio en esta misma estación. Esto es todo de la estación de Olnoa. Bueno, todo esto para entender que hay que comprender el contexto concreto de cada uno de estos elementos, y igual que he dicho esto, no me he metido en el contexto urbano. O sea, todo eso no está en el aire, aunque normalmente a la hora de estudiarlo se representa solo dentro de sus límites. Tiene una relación muy directa y muy intensa con todo el contexto urbano que se mueve. Por otra parte, nunca podemos olvidar ese contexto global, el internacional y el técnico. En primer lugar, porque había una intensa transmisión de conocimientos entre los diversos ámbitos. Realmente había dos ámbitos, uno es el americano y otro es el europeo. La comunicación entre ellos, y de ahí, por ejemplo, no sirve el ejemplo anterior, no es tan fluida. Entonces hay mucho mito sobre lo americano en Europa y mucho mito sobre lo europeo en América. En el fondo también, porque también desde la historia a veces nos dicen cómo hay que tener cuidado porque determinadas ideas que coinciden con estereotipos son las que reciben más tratamiento y además son las que se multiplican. Pero bueno, entonces, para entender, estos son dos ejemplos. Eso es una viñeta de una revista de ingeniería norteamericana para mostrar cómo es un depósito de locomotoras que es fundamentalmente igual en América que en Europa. Otra cosa es su funcionamiento. O esto es un ejemplo, unos talleres también en Alemania, 1900. Lo que está pintado, lo he pintado yo, es entender todo eso, es entender, tienen todos los elementos que conforman, por ejemplo, el taller de Valladolid y prácticamente a partir de tipologías muy parecidas. O sea, por tanto, si yo no entiendo cómo es lo común, cómo no entiendo lo global, difícilmente puedo entender también lo local. Es esa doble vertiente de la que ha hablado ya más gente hoy durante todo el día. Y ahora ya pasaré más deprisa, en el fondo es volver a una máxima tan antigua, es ver cómo todo eso hoy se ha convertido en un asunto del presente. No es una cuestión de historia, que está bien, ni es una cuestión, sino que hoy tenemos proyectos, en muchos casos estas instalaciones se han demolido y han desaparecido. En otros casos simplemente están en ruinas, sobreviven, pero en espera de qué se hace con ellas. Pero en muchos otros ya hay proyectos. Y estos proyectos hay que entenderlos dentro de toda la complejidad que tiene un proyecto urbano, de los cuales el patrimonio es una de las consideraciones, porque en muchos casos ni siquiera la más relevante. Pero, al menos, a mí siempre me sorprendió el desconocimiento general que hay, se interviene sobre un espacio que no se entiende. Y por tanto, cuando eso ocurre, no es culpa también de quien está haciendo los proyectos. En primer lugar, depende de cuál sea el propósito, y en segundo, porque no hay ese estudio hecho y no puede hacer esa investigación alguien cuyo trabajo es hacer un proyecto sobre un espacio concreto. Este es un caso en Sacramento, California, por poner, donde lo que se plantea es una, aunque no lo vemos aquí, todo esto es el downtown de Sacramento. O sea, hay toda una intervención, en este caso residencial, que, digamos, utiliza el patrimonio, lo entiende solo hasta cierto punto, utiliza lo espectacular, los edificios y los elementos espectaculares, con una operación fundamentalmente elitista. O sea, se trata de crear
junto al Downtown un ámbito absolutamente excepcional para residir. No voy a meterme mucho más en cada proyecto, esto es en Dublín, donde en función de una remodelación del sistema de transportes también se plantea una intervención, en este caso, sobre los talleres de Ínsito, que también tienen bastante más de un siglo de funcionamiento. Otro ejemplo es el de Arles. En este caso, esto que vemos aquí no es lo que está hecho, esto es una infografía hecha por el de Fabre Frangueri, que es el que está a cargo, cosa que tampoco debería de explicar, probablemente, ¿no? que está a cargo de cómo intervenir en esto que previamente se declara monumento histórico. Pero realmente es, bueno, voy a intentar controlarlo, es el lugar donde juega Frangueri con estos elementos para hacer otra cosa. Desde luego, mi sensación es que no hay ni comprensión de los edificios y los espacios, ni ninguna intención de preservar nada. Se preserva determinada estética para poder trabajar. Otro ejemplo distinto, en el caso del Reino Unido, podría ser Swindon. Swindon fueron unos de los talleres más grandes del mundo. Estamos hablando de en torno, hacia 1930-40, en torno a 15.000 trabajadores. Eso es de los más grandes del mundo. Allí en Swindon, en la propia localidad de Swindon, nació al amparo de estos ferrocarriles, o sea, ahí no había nada, y Brunel, depende uno de los grandes ingenieros británicos, decide que instalará sus instalaciones, no las pondrá en Bath, ni en Oxford, ni en Reading, sino en medio del campo, porque le conviene mejor por muchas estrategias. Bueno, aquí, directamente esto, hoy, esta fotografía es de agosto de 2014, o sea que es un centro comercial, un enorme centro comercial, no hay nada que tenga que ver con el patrimonio, en el que, sin embargo, bueno, se han conservado algunos elementos, edificios, a veces respetando bastante la legibilidad, a veces, no en todas, y te da alguna placa, que no se ve bien, que dice que esto era la antigua taller de forja y de herrero. Bueno, pues, estamos hablando de una superficie tremenda. Daría para hablar también más sobre ello, y otros ejemplos por poner, uno que creo que está bien hecho, no porque supiera, sino porque al no saber, el arquitecto que hizo el proyecto, me lo comentó él, al no saber fue extremadamente cuidadoso por lo que hacía, gracias a lo cual realmente está muy bien hecho. Había cosas que no entendía, por ejemplo, comentaba antes, él no entendía por qué aquí había una parte que el pavimento era de madera, otra parte era de tierra y otra era de oro. Pero, porque no lo entendía, y puesto que no encontró nadie que se lo explicara, decidió preservarlo tal como era. Y efectivamente, si ahora alguien que sepa va, puede explicar por qué en una parte era de madera, en otra parte de oro, en otra de tierra, y cómo, qué relación tiene eso con el edificio y cómo funcionaba todo aquel complejo. Aunque han desaparecido muchos elementos, se ha preservado la legibilidad de todo. Y para terminar, a pesar de todo esto, podemos encontrarnos cosas como las de Valladolid. Esto es un proyecto afortunadamente parado sobre lo que se va a hacer con dos naves incluidas en el catálogo, dos naves de montaje. También debería de estar mucho rato explicando cosas sobre ellas, pero en el que aquí ya no hay ni siquiera un intento o un intento de entender qué es lo que había, sino que directamente se conservan los elementos que no tienen ningún valor más que ornamental desde el principio y se tira lo que realmente valía, que era el edificio, y entender lo que tiene de innovador construir, como era sobre todo este edificio, en 1912 en el ámbito europeo. Tiene que ver con la llegada de la electricidad, etc. Al final, puede haber, nos encontramos con que podemos estudiar también todo lo que queremos, puede haber muchos propósitos, pero podemos encontrarnos con que directamente es una excusa. En todo caso, siempre sigue haciendo falta el entender la lógica de aquello en lo que estamos trabajando, entender lo concreto y entender lo global. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, Marina, tienes la palabra. Sí.
objetivo porque ya llegamos a este punto casi es mejor hacer unas reflexiones sobre muchas cosas que han ido saliendo y tengo unas cuantas diapositivas, pero vamos a intentar. Como pone ahí, en realidad yo lo que voy a presentar son algunas reflexiones casi 6 años después de lo que fue el hilo conductor de mi tesis doctoral, ¿no? Entonces, a raíz de estas jornadas, lo que pone reflexiones sobre nuestra historia, la pongo entre comillas, porque ¿cuál es nuestra historia, ¿no? Quería que lo que estaba, se vea ahí en clarito, aparezca luego, pero yo creo que con la charla de Alfonso, alguno reconocerá que es un trozo del Emerald Necklace, del sistema de parques de Boston, o sea que tampoco voy a descubrir nada, ¿no? Entonces nuestra historia empieza en Norteamérica, sobre todo referida a este tema, ¿no? En mi caso va a empezar ahí, va a tener ahí el punto de arranque, aunque hay cosas antes y cosas después. Y me sirve en concreto proyecto o este plan hecho a lo largo de 20 años como una especie de modelo de buen hacer. Y hoy se han dicho muchas cosas en la propia charla de Alfonso sobre que es una forma más de construir esa ciudad burguesa en torno a una materialización de los intereses de la burguesía y del capital. Y este es un caso bastante claro, ¿no? Él empieza en Back Bay, que en realidad es la construcción de un barrio antes que el propio sistema de parques para las élites de la ciudad. Entonces, voy a hacer una serie de reflexiones a raíz de esto, defendiendo la herramienta del sistema de parques, porque en realidad lo que me llevó a mí a rastrear en la historia y a subtitularlo origen y evolución de un principio estructurador del urbano fue que me interesaba que reconocía, si llego a la última diapositiva lo veremos, descubrí en una ciudad allí en los mares, en Montevideo, determinada calidad de la naturaleza y para la ciudad en general, sin saber que había habido un proyectista francés que había iniciado determinada estructuración de la ciudad en torno al sistema de parques, para ver cómo rastreando distintos momentos de la historia moderna, de la historia de la ciudad moderna, y sobre todo en el siglo XX, ese podía dar sustancia histórica a ese principio proyectual de la ciudad válido a futuro, ¿no? Y en muchos de los casos, y el primer caso relevante fue el caso de Olmsted, que luego, con el movimiento por la ciudad bella, digamos que se institucionaliza o se convierte en herramienta del plan norteamericano como herramienta en sí. Por eso, también al hilo de las reflexiones que han salido hoy de si podíamos concretar algo específico del planeamiento de las ciudades europeas en el siglo XX y salía con esto de las dictaduras, que podíamos decir que había sido la intervención del Estado con el grado extremo de intervencionismo con las dictaduras, cuando en Norteamérica quizá la intervención del Estado es muchísimo más laxa, sí es la demostración clara que el sistema de parques es una herramienta del mercado para hacer ciudad, ¿no? Porque parece que en Norteamérica hay muchas más connotaciones más claras con lo que hablaba Alfonso para hacer ciudad de cara a unos intereses del mercado, etcétera, etcétera. Y si lo dejáramos en esa herramienta institucionalizada con el movimiento por la ciudad bella, el Titi Beautiful Movement, pues a lo mejor sí. Pero, y de hecho, bueno, hoy también ha salido en las clases de Alfonso el Western londinense como un anticipo de eso, ¿no? Está claramente haciéndose squares y una forma de cualificación de la ciudad. Y a lo largo de toda la historia, en Norteamérica y en Europa, podríamos hacer una historia paralela del verde urbano y de la ciudad y cómo se ha ido mejorando la calidad.
realidad de esa ciudad, como decía Alfonso, no se hacen avenidas en todas partes. En el París de Osman está clarísimo, ¿no? Van también con el arbolado, ¿no? O sea, que yo creo que sí que es cierto que podemos hacer una historia paralela del verde urbano vinculada a la construcción de esa ciudad de la burguesía desde mediados del siglo XVIII y hasta el siglo XX. Pero yo creo que a mayores de eso, el principio, por eso la tesis no es lo que se llama herramienta, sino principio, trasciende los posibles intereses por los que fue creado con la capacidad que tiene para hacer ciudad y porque también tenemos muchísimos buenos ejemplos. Yo creo que algunos de los mejores, más allá del Emerald Necklace de Boston, en Europa, que demuestran que es un modo de ver y de interaccionar con la ciudad para el siglo XXI útil. Y también me hacía gracia, por ejemplo, vamos, me hacía gracia, me chocaba esta mañana una visión positiva y otra negativa de que si la construcción de la ciudad del siglo XX se ha acabado y estamos ya en otra fase, y hablaba Logan de que en algún comentario hizo que era el siglo XX del productivismo y que ahora ya vamos a ver si con las cuestiones medioambientales vamos hacia otra dirección, ¿no?, de la mal llamada sostenibilidad, pero tendría algún sentido. Y recuerdo que Álvaro Sevilla, en realidad, en un comentario similar, en vez de decir que lo que había empezado ahora era esta otra nueva forma de ver, que el productivismo, y él decía el taylorismo o el fordismo, decía que había empezado otra forma con el thatcherismo, ¿no?, con el neoliberalismo, ¿no? Entonces, de hecho, yo creo que lo podemos seguir, ver desde las dos perspectivas, pero yo creo que como fenómeno para mejorar nuestras ciudades sigue teniendo validez, ¿no? Y por eso decía de una forma bastante cándida en el arranque de la tesis, como hipótesis, entender los espacios libres, públicos y naturales con más capacidad para serlo en una ciudad puede contribuir a fortalecerlos a ellos mismos, así como a su papel en el entramado urbano. De hecho, encontraba esta clasificación de los parques, que si veis allá arriba, Galen Kranz, una socióloga de Berkeley, escribía un libro sobre la política de los parques americanos, pero que luego incluso ella misma en este artículo del 2005 obvia lo de americanos, lo hace extensible a cualquier territorio, una categorización de cuatro etapas en realidad, del parque en la construcción de la ciudad y cómo podía haber un quinto momento que estaba surgiendo como el parque sostenible, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, mi idea era ver cómo el parque sostenible ya está desde Olmsted, incluso antes, ¿no? Entonces, para intentar verificar ese principio útil, pues mi método fue pseudohistórico, ¿no? Porque no quiero decir que fuera histórico, yo soy urbanista de formación arquitecta y desde luego que no tengo ninguna capacidad para... Pero sí que fue lo que dice Charlotte, que solemos hacer urbanistas, ¿no? Ir viendo a lo largo de la historia de la ciudad, ejemplos que me llevaron a... Estuve bastante tiempo y aunque es una tesis bastante panorámica, realmente sí que profundicé en muchos libros, ¿no? Pero, yo creo que con muchas cosas de las que han salido hoy, ya quitándome cierta distancia de terminar la tesis, podría volver a ella y verla y reescribirla con otros ojos, ¿no?, más lúcidos. Pero yo creo que siguen teniendo muchas cosas valoradas, ¿no? El método de construcción de un relato más o menos histórico, que se van activando y retroalimentando temas, es relativamente fácil establecer hilos. Lo que voy a intentar pasar rápido, porque ya nuestro, es que hay ejemplos desde Forestier francés, a Lebretier alemán, a bueno, Rubio, como Nicolás Rubio Turri, como discípulo de Forestier, a arquitectos y paisajistas nórdicos. Hay muchas reinterpretaciones directas e indirectas del sistema de parques, tanto de Olmsted como de su discípulo Elliot para el Metropolitan Park System de Boston, en contextos muy distintos. Ahora que han hablado de
hecho un plan para Lisboa en 1930, que ya es con la dictadura, ¿no? En época de Salazar. Sin embargo, Holger Blum, que es un arquitecto que trabaja durante 30 años en el, como director del Servicio de Parques de Estocolmo, en Suecia, en, la, o sea, en el periodo este de la construcción de la sociedad del bienestar de los países nórdicos, también construye un sistema de parques a escala ciudad y a escala urbana para la cualificación de ese espacio, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que hay, es muy, muy fácil, a poco que busques, establecer hilos directos e indirectos. Está claro que son muy distintos los intereses para los que se construyen, pero muchas de esas fragmentos, o en algunos casos, como en el caso de Estocolmo, o en el caso parcial de Ámsterdam, de Boston, que se materializan, siguen estando ahí soportando nuestras ciudades del siglo XXI, ¿no? Entonces, yo creo que el sistema de parques es un principio de orden urbano, de orden social. Hacía poco, don Álvaro, pero hacía poco leía un artículo suyo sobre Central Park, criticando muchísimo cómo Olmsted era un aliado más del control del orden social en el parque para tener a todo el mundo controlado ahí y no en las calles. Entonces, y yo creo que además el artículo está rigurosamente justificado, pero yo creo que hay otras cosas que subyacen a eso, o que él evoluciona, yo creo, también en muchas cosas, u otros discípulos suyos, y que hacen también que suceda lo primero, ¿no? Es una herramienta de orden de la naturaleza en la ciudad del hombre, que no es la, el Far West. O sea, también el contexto de la ciudad americana es totalmente distinto que el europeo, y están haciendo ciudad a la vez que hacen parques y de control de la extensión de la forma urbana, evidentemente de control de esa extensión de muchas formas y para muchas realidades distintas, ¿no? Entonces, me preguntaba, ¿hay una historia urbana común de la Europa de las ciudades del siglo XX, de organizar los espacios donde se desarrolla la vida colectiva con naturaleza, de transferencias de unos personajes a otros, mucho más rica de lo que pudiera parecer? Y es, o sea, porque muchas de estas historias yo creo que nos pueden sonar a todos. A lo mejor el sistema de parques de Olmsted o algunos otros ejemplos que he puesto, no sé. Pero también buscando algunas cosas relacionadas con esto, me topé con esta página web de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valladolid, que pedía 2006 un anillo verde para Valladolid, y decía ahí en el texto firmado por un montón de ecologistas, no sé qué, o sea, un montón de gente. No digo, o sea, evidentemente es una fuente de una federación de asociaciones de vecinos, ¿no? Pero decía, los anillos verdes es una idea surgida de la cumbre de Río de 1992. Y digo, si Loudon, Claude Loudon, levantara la cabeza, que allá por 1828 decía esto, ¿no? Decía, hacía este esquema para la ciudad-campo de Londres y él mismo, lugares para la respiración de la metrópoli, y él mismo decía que la ciudad no estaba preparada para asumir eso, que necesitaba una gestión diferente. Pero además hacía este esquema cuando estaba en juego que determinados commons, espacios comunales de Hampstead, lo que luego sería Hampstead Head, se privatizaran, se dejaran de ser commons, ¿no? Y también a raíz de la discusión que ha salido esta tarde de si necesitamos contar una historia al público, a mayores de una historia comparada, de, yo creo que también necesitamos contar una historia al público, no para que tenga por qué conocer todos los procesos históricos, ¿no? Pero sí para dar, para bien y para mal, porque parece, según explicaban ahí, y lo usaban para defender que querían un anillo verde para Valladolid, lo usaban como un elemento extraordinario, ¿no? Y puede ser para eso o para lo contrario. Pero, y bueno, aparte, este esquema le sirve al coronel Light para un inglés que se va a Australia y hace un esquema para Belaida de construcción de la nueva ciudad separada de la anterior con determinada separación de estructura natural, que lo usa J.
Howard, ¿no? Primero de la sección de Howard en 1891, en su texto, el famoso texto de Barnett Cities, bueno, primero el social, el camino hacia la reforma social, y también lo usa Forestier, aludiendo a Howard, pero no sabe que detrás de también muchos otros, en su más o menos tesis, ¿no? Titulada Grandes villas y grandes ciudades y sistemas de parques, ¿no? O sea que hay toda una trayectoria europea que trasciende Europa también de esa necesaria organización de la forma urbana. Y en un contexto no tan popular, sino más académico, hace poco estaba en un taller de un programa europeo sobre agricultura urbana, ¿no? Que parece que es un contexto más académico y curioso, y de agricultura urbana, que parece que es uno de esos temas tan candentes ahora sobre la soberanía alimentaria de nuestras ciudades y los ciclos cortos, etc. Y no sé si Leverett Miller es un personaje bastante conocido en Alemania. Sí, porque hablaba con una geógrafa alemana y no lo conocía y me llamaba muchísimo la atención que estando en un contexto de agricultura urbana que no lo conocía, también podía ser una anécdota, ¿no? Porque tenía otra trayectoria de formación, pero me llamaba la atención, ¿no? Y también porque yo no conozco mucho de la biografía personal de Miller, algo conozco, pero parece ser que al final de su vida estuvo o se le vincula relativamente al nacionalsocialismo, ¿no? O, bueno, muere en 1930 y pocos. Entonces, pero y también puede que quedara un poco ahí como apartado en, y él tiene un plan con la República de Weimar muy interesante con Ernst Ney en Frankfurt y también con Wagner, Martin Wagner y Lutant en Berlín sobre un sistema de parques basado en la producción de huertos tanto de parcelados como de huertos comunales, etc. Que también tiene un entronque directo, si no con Howard, con Elliot, con el que hace el sistema de park, con el que intenta hacer el Metropolitan Park System de Boston a través de Gerenman, a través de Gerenman, de Vitruvio Americano. No, entonces, bueno, yo creo que ya ha salido ahí que o sea, sí que hay un detonante claro para usar este instrumento que además le reinterpretan todos estos europeos y que yo creo que incluso yo creo que le hace a Olsen ser consciente de la capacidad que tiene la propia cualificación de la naturaleza en la ciudad para hacer ciudad, ¿no? Le llaman las clases ilustradas de Boston en 1870 a dar esta conferencia, parques públicos y ampliación de ciudades, bueno, la titula él, ¿no? Y se ve claramente que es el mecanismo para ampliar ciudades desde muchas ópticas. Pero fijaros, en 1893 él establece allí su sede donde trabajarán sus hijos y sus discípulos durante 20 años del siglo XX, y ya prácticamente a punto de retirarse, él, porque deja de trabajar en el 95, les aleccionaba a ellos diciendo: para nosotros ninguna otra cosa es comparable en importancia con el trabajo de Boston. Que dejaran todo lo que tuvieran entre manos para dedicarse a trabajar sobre una ciudad y sobre el entendimiento. O sea, la mejora de esa ciudad a nivel de sus espacios libres públicos, porque evidentemente este sistema arranca de Back Bay y va a las periferias, acaba en Francia. Pero a partir de él, los hijos de Olmsted y todas sus oficinas se dedican a hacer otro tipo de parques de principios del siglo XX, ¿no? Entonces, yo creo que hay determinada capacidad de entender el diálogo de naturaleza y ciudad que creo que puede estar muy vivo hoy desde una sociedad más adulta. Evidentemente hay muchísimas alabanzas del sistema de parques de Olmsted. Yo creo que a muchos seguramente no les descubra nada. También se conocen muchas críticas de esto de qué tipo de ciudad está fortaleciendo más.
pero yo creo que tiene la capacidad para sobreponerse respecto de sí mismo e incluso para servir de modelo a otras estructuras. Esta es. Además, ellos pretendían que se cerrara, o sea, no acabara en el Franklin Park, sino que fuera un anillo verde, ¿no? Y acabara, evidentemente, en la otra parte costaba muchísimo más hacerlo y no había interés de las clases que lo habían para hacer eso, ¿no? Y esto es un fragmento del que hace Eliot a nivel metropolitano. Evidentemente, nuestra ciudad, nuestra Europa es una Europa de ciudades y pueblos, ¿no? Y ahí estaban conquistando el lejano oriente, el lejano oeste, ¿verdad? Y, por ejemplo, hay un texto muy interesante de Neumann sobre la ideología del espacio americano que dice que esa tensión entre el primitivismo y el progreso nunca ha sido resuelta en esa concepción o espíritu del espacio, excepto en casos puntuales como es el caso de los parques urbanos de Oslo. Pero que en realidad el trabajo en Nueva Inglaterra que tiene, es un contexto mucho más parecido a algunos contextos del centro de Europa. Y también, ya a raíz de esto que decía de Álvaro Sevilla, que te cantó al Central Park, también leía yo en el arranque de mi tesis, releyéndolo, veía que tenía puesta esta cita de Richard Sennett, que decía que en realidad esta decisión de hacer parques en vez de calles era una decisión muy amarga. Es decir, la construcción de Central Park de Nueva York es probablemente el ejemplo más amargo de esta alternativa, al tratarse de un vacío natural artificiosamente diseñado, planeado para ocupar el centro de la ciudad en espera de que el terreno, de que se urbanizara el resto. O sea, de esta, un reflejo amargo de esto, de que esto decía siempre que los norteamericanos de la época del capitalismo incipiente y del capitalismo asentado pensaron en una hipotética alternativa a la cuadrícula, acudieron a un alivio bucólico como puede ser un parque con abundancia. O sea, puede ser como la coartada, ¿no?, para hacer otras cosas. Pero también puede ser el argumento. Y de hecho también encontraba el otro ejemplo bastante ilustrativo, que dice que si bien el corredor park fue inventado por Olmsted, su mayor desarrollo probablemente sea el que se puede ver en las ciudades del norte de Europa, que hoy salían si las ciudades de los países nórdicos también están un poco relegadas de esta historia del corazón de nuestras ciudades. Y yo creo que hay un ejemplo muy interesante de Holger Blum, esto que digo, que se dedica 30 años al servicio de parques de su ciudad y que hoy se mantienen ahí como espacio para ser usado y para favorecer esa calidad de la ciudad. Bueno, mi tesis, creo que voy a pasar a, se organizaba en clave histórica, pero se organizaba también en clave de ciudades y en clave de personajes. Y en realidad hay personajes muy importantes para esta historia del verde que yo no pretendía construir, yo no pretendo que esto sea una historia del verde, pero sí que puede dar datos para construir esa historia paralela. Y Forestier, Olmsted, Nolle, Leverett Miller, Holger Blum son personajes vitales de esta historia, pero hay personajes como Patrick Redes, como el propio Le Corbusier, que son vitales en la historia clásica del urbanismo del siglo XX, que también, de una forma seguramente más torpe, han usado este instrumento para hacer su hipótesis de mejor ciudad. Entonces, desde el West End de Londres hasta el París es que le demandan a Forestier en La Habana, en Buenos Aires, y él intenta introducir el sistema de parques, hasta la ciudad, no, ahí está La Habana, o el norte de Nueva York, en West End, bueno, hay muchísimos ejemplos de este y del otro lado del Atlántico que permiten revisar este instrumento con sus debilidades y sus potencialidades, ¿no? Yo creo que la mayor aportación de la investigación que hice fue dar al principio a validar sustancia histórica. Simplemente voy a pasar al final. Bueno, esto es
Había hecho un inciso comparando, mostrando algunas imágenes de estos tres personajes que directamente remiten a usted, pero que también le superan y construyen determinadas partes de determinada realidad en la que trabajan con un interés paisajístico urbano, que yo creo que puede seguir siendo útil. No, no puedo meterme a pormenorizar en ellos. Rubio y Tudorino, aquí, por ejemplo, estuve en 1925, escribí un texto en italiano, que parece ser que se está rehaciendo el plano de Roma, que luego Luigi Piccinato hace un sistema de parques en 1939, o planea, y en el que introduce, más allá de los códigos y las imágenes que ha mostrado en el Estado del siglo XIX, el sistema de parques de este, bueno, este es el Frankfurt de Miele, el Estocolmo de Holger Blum, ¿no? Que su intención última era difuminar los límites de esa ciudad fusionada con la naturaleza para niños y pero también en Patrick Leres hay una construcción de una reinterpretación del sistema de parques en Van Ester en Ámsterdam o en Le Corbusier de una forma mucho más ajustada cuando hace las siete vías de Chandigarh. Sí, perdón. Sí, termino aquí. Digo que hay otro momento crucial aquí para volver la vista a América con Mahar, ¿no? Que yo creo que está claro. Pero que aquí tenemos algunos personajes vitales de la construcción de esta historia europea de ciudades y que tienen historia, ¿no? Y decía alguien, no sé si Alfonso, ¿no? Que los americanos no tienen historia o, bueno, no sé, alguna, ¿no? Pero yo creo que evidentemente la nuestra es otra. Y Vittorio Calcellari, que también tuvo una formación algo parcialmente americana en algunas cosas del paisaje, ha sido, bueno, sigue siendo, ¿no? Lo que puede decir todavía, una gran defensora de, en este libro lo expresa magníficamente, historia y natura como sistema, ¿no? Ella fue, junto con Cederna, la que consiguió que se convirtiera en parque la Vía Apia Antica, ¿no? Y que construye un posible sistema de espacios libres de la ciudad. Bueno, aquí voy a acabar muerta del rey, ¿no? Que sí, solo voy a acabar en una disculpa. Aquí en Montevideo es donde yo descubrí, o sea, me interesé por esto de qué había detrás de esto, y precisamente había un francés afincado allí que aparte había investigado la flora local y muchas otras cosas y había intentado asimilarse a un contexto distinto. Bien, la historia del verde europeo del siglo XX oculta mucho urbanismo, algunos falsos amigos y otros tantos extraños progenitores. A partir de ella, usando la idea como jartada, la planificación urbana ordenada y dirigida a favor de unos u otros intereses interesados. Es la aliada imprescindible para la construcción de nuestra historia urbana del siglo XX, pero también, si logró materializarse como sistema enraizado en el lugar, tiene una capacidad inusitada para sobreponerse a los fines que pudieron haber venido. Básicamente lo que me estoy dedicando ahora es a realizar mi trabajo de tesis doctoral que está centrada sobre el estudio de los conjuntos históricos en Castilla y León y los instrumentos urbanísticos que influyen en su funcionamiento y en el papel que pueden adquirir en la ciudad actual o en el territorio actual.
Claro, a priori esto, la relación que tenía con mi investigación europea parece que puede estar lejos, pero al final, en el momento que te pones a estudiarlo, pues te acaban saliendo referencias necesarias y volvemos a lo de económico. Para conocer lo concreto tenemos que hacer una reflexión a lo global y buscar referencias. ¿Dónde está esto? Nada. Simplemente dentro de lo que será mi tesis. Una primera parte la dediqué a intentar reflexionar sobre. Qué es lo que es un conjunto histórico. Bueno, casi todos lo conoceremos, pero es básicamente lo que es una figura legal en España de protección de patrimonio, de un patrimonio urbano. Los centros históricos, o sea, centros no vaya, una parte histórica de la ciudad. Entonces, una primera parte de la tesis se dedicaba a estudiar el concepto de conjunto histórico en su génesis, su justificación y protección, pero también a nivel socioeconómico, qué papel adquiere la ciudad en el territorio. Esta parte, ahora cuando avance lo explico, a lo mejor es la que es una investigación más típica, bibliográfica, de estado de la cuestión, con lo cual no es mucho más, no tiene mayor importancia en este tema que nos trae hoy. Un segundo apartado es buscar ese contexto de conservación o rehabilitación urbana de conjuntos históricos, contexto cercano, no solo dentro de nuestro país, sino en los países vecinos, con una cultura similar, aunque sea en algunos puntos, o una tradición o un sistema urbanístico similar. En este sentido, quizás sí que pueden tocar algunas experiencias de investigación internacional que he podido disfrutar con estancias de investigación para buscar ese contexto y algunas comparaciones. Y finalmente, volver al objeto de estudio, volver a Castilla y León y sus conjuntos históricos para analizar sus características propias, ver de qué manera se establecen referencias y comparaciones con otros casos y su importancia intrínseca. Bueno, cuando empezaba los primeros capítulos o las primeras partes del trabajo, a modo de juego, para tener un poco las ideas claras, puse una regla del tiempo y iba poniendo los textos, está incompleto, faltarían porque no lo terminé de hacer, pero bueno, según iba leyendo ponía la fecha y de qué trataba, ¿no? Entonces, recordando en qué temas iba buscando información y demás, dices, claro, al principio lo que buscaba era el estado de la cuestión sobre si hablamos de un conjunto histórico, nos remitimos a patrimonio, nos remitimos a monumentos, nos remitimos a los valores que se asocian a un monumento, ¿no? A los valores artísticos, temporales, de lo histórico, lo cultural, y claro, salen autores como Ruskin, Morris, Hegel, autores que no estudias en la carrera, pero que siempre te suenan, están ahí y al final recurres y dices, anda, vale, vamos a caer a ellos, ¿no? Generando en esta parte la génesis y la justificación de la protección de estos elementos patrimoniales. Claro, una vez que se ha hecho este paso, pasas a teorías de la restauración, en un momento centrado a los momentos y a un estudio de arquitecturas aisladas. Tratas personas como Violet, como Camilo Sitte, Camilo Boito, incluso ya avanzando más hacia intervención urbanística, hablando del patrimonio urbano, empiezas a encontrar personajes como Giovannoni, más tarde urbanistas como Astengo, Campos Menuti, Cerrolati, Paolo Fellini, bueno, iríamos avanzando en la historia del urbanismo. Pero también hay otros documentos más, no digo anónimos, pero que hacen una alusión clara, no digo una historia común del urbanismo, pero sí una serie de documentos comunes que han guiado el urbanismo o algunos aspectos particulares del urbanismo en Europa, que me afecta. Hablo de la extensión del concepto de patrimonio a los entornos de los monumentos, hablo de conjuntos monumentales, al entorno de los monumentos, a los conjuntos históricos, y más tarde hay los criterios de intervención, instrumentos que nos permiten leerlo de otra manera, como la aplicación del concepto de paisaje y demás, que tiene sus ventajas e inconvenientes y que es necesario también trabajarlo. Y finalmente, centrarse en trabajos urbanísticos y estudios sobre algunos casos y las repercusiones que han tenido a nivel urbanístico, a nivel socioeconómico y de su papel en la ciudad. Hablo de qué repercusiones tiene o qué significados tiene un conjunto histórico en cuanto a lo que supone en él la actividad residencial, sus valores de centralidad, la aplicación de usos terciarios,
su interpretación como recurso económico, bueno, estos temas que, por ejemplo, François Choy, que se ha citado esta mañana un par de veces, también ha estudiado mucho. O finalmente los conjuntos históricos y su papel en el territorio, bueno, dentro los diferentes asentamientos dentro de su papel en el territorio y al final en lo que le afecta a los conjuntos históricos. Cuando decía antes que en otra parte buscaba un contexto internacional de experiencias y que había podido hacer alguna incursión en esta investigación europea, me refería, por ejemplo, a un pequeño trabajo que incorporó a la tesis, que es buscando el contexto francés, que lo van a conocer bastante bien. Intenté ver qué referencias había en cuanto a instrumentos de protección de los conjuntos históricos o sus análogos en el contexto francés, contexto muy centralizado y con unos instrumentos muy definidos desde el propio Estado. Encuentras lo ya conocido, que es la política de los sectores de salvaguardar, establecido en la ley de 1962, la ley Mago, y el instrumento urbanístico que los desarrolla, que es el plan de salvaguarda y puesta en valor. Pero también te encuentras todo un elenco de instrumentos de protección que van desde el monumento a diferentes grados de conjuntos urbanos también se distribuyen en el territorio dentro de una lógica también muy centralizada, una legislación nacional y unos instrumentos impulsados desde un plano nacional, pero que tienen una aplicación muy sectorial. Luego lo explicaré un poco más adelante. Digo esto porque, claro, también recurres a otros ejemplos, a otras experiencias. En el caso italiano, quizá no tener una política tan centralizada como la francesa, se recurren a experiencias más concretas. Y solo las cito de forma ilustrativa. En los años finales de 50-60, así, con un plan para el centro histórico que se basaba en la recuperación de la ciudad histórica y en un importante apoyo en el territorio y en las condiciones socioeconómicas de la población, o Bolonia, donde el estudio del conjunto histórico de la ciudad histórica partía de una reflexión dentro de su papel en toda la ciudad, de un estudio tipológico y con un cierto apoyo en la recuperación de la vivienda dentro del centro histórico. Claro, el contexto internacional también incluye el propio país de uno, ¿no? Y busqué algunos ejemplos un poco sobresalientes o pioneros en algunos aspectos. He puesto el plan para la Villa de Madrid a finales de los 70, por su introducción de la figura del catálogo en los grados de protección, un poco antes de la Ley de Patrimonio de 1965. Vitoria, con su experiencia basada en lograr la revitalización en base a la mejora de equipamientos y la rehabilitación residencial, algo que también ocurre de forma más sostenida en el tiempo en la experiencia en Santiago de Compostela. Vuelvo un poco a intentar ilustrar un poco más en profundidad el caso de la investigación con Francia. Intenté hacer un cuadro en el que se explicara, este es el cuadro español, el modelo legislativo de instrumentos de protección y de instrumentos urbanísticos o de intervención urbanística que van asociados a ellos. En la primera parte he citado las leyes de patrimonio, tanto la nacional del 85 como la de nuestra comunidad autónoma del 2002, que establece una figura que ha de ser declarada formalmente, que es el conjunto histórico, y que establece a su vez la legislación, que es la obligatoriedad de redactar un plan de conservación, ya sea de tratamiento especial o de conjunto general, pero de conservación en cualquier caso. Eso es algo que refuta la propia Ley de Urbanismo de Castilla y León, al hablar de planeamiento general y planeamiento especial. Y finalmente, no una ley, sino una política ministerial, que es los planes plurianuales de vivienda, que se establecen en base a convenios entre el Estado, la autonomía y los propios municipios para realizar áreas de rehabilitación, de monumentos integrales, de centro histórico. Ahora la legislación va cambiando y recurre a figuras diferentes, pero en realidad son en planes para la rehabilitación de vivienda. Este es el marco francés. La cita parte de las leyes de monumentos, de monumentos y de entornos monumentales anteriores,
pero tendríamos, por ejemplo, la ley Margot del 62, que instituye una figura que es de declaración nacional, como los sectores de salvaguardar, y que a su vez demanda la redacción de un plan de salvaguardia de puesta en valor, que es un plan urbanístico completo que sustituye completamente a cualquier otro, al plan local de urbanismo dentro de la delimitación del sector. Decía antes que hay otra serie de figuras porque en 1983 la ley de las zonas de protección del patrimonio, la arquitectura, el urbanismo y el paisaje, el paisaje se añadió después pero lo aceptamos, crea una figura que a la vez es figura de protección y instrumento, porque la propia declaración acarrea una pequeña normativa, una ordenanza, que al fin y al cabo es una ordenanza de edificación, es una ordenanza totalmente formal. Y trae sacado esa especie de apéndice, que es la ley de Granel 2 de 2010 o 11, no sé cuál de los dos años es, que las transforma en áreas de valorización de la arquitectura y el paisaje. Es un pequeño cambio de términos, en esencia es parecido, introduce algunos aspectos más de medio ambiente y de participación en la boga de los últimos años, ¿no? Pero en esencia es lo mismo. Y finalmente, igual que en España, unos planes de vivienda ministeriales que han, entre otras iniciativas, han creado operaciones de programadas de mejora de la vivienda, o muy recientemente un plan nacional de rehabilitación de barrios antiguos degradados, ¿no? Que serían una especie de equivalencia buscando esa comparación entre los dos países. Solo de forma ilustrativa, al centrarme dentro de los trabajos de investigación en España, clasificas los conjuntos históricos de Castilla y León según categorías y una vez que te adentras en alguno de los ejemplos de ellas, me centro, por ejemplo, en Cuéllar y veo que tiene un conjunto histórico declarado en el 95, un plan especial de protección que se aprueba en el 99 y un área de rehabilitación en el 2004, ¿no? Y al final un estudio de su estado de la edificación, pero también de qué papel tiene este conjunto histórico en el resto del municipio. Aquí estoy haciendo un zoom solo al área declarada, si me alejo, el planeamiento que ha desarrollado todo el resto del municipio tiene también unas repercusiones. En Francia intenté hacer algo parecido con los sectores de salvaguardar, como quizás estaba más estudiado, pues lo remití a estudiar la bibliografía, pero para las zonas de protección que me sorprendieron y no había encontrado documentación, pues intenté hacer yo un pequeño estudio y, por ejemplo, en este caso de la corona parisina, que vivía en el Saint-Jean, comprobé cómo tenía una zona de protección de las que había oído antes, declarada en 2004. El plan local de urbanismo y la propia zona de protección eran del mismo año y recientemente se estaba tramitando su conversión en esta nueva figura de área de valorización de la arquitectura y el paisaje. Paradójicamente también había tenido cuatro operaciones de mejora de la vivienda aplicadas en estos sectores que estoy dibujando y ha formado parte de uno de los 25 planes que es un proyecto piloto, es el Plan Nacional de Rehabilitación de Barrios Antiguos Degradados. Con lo cual, vemos todo el elenco de instrumentos urbanísticos aplicados a una zona concreta. Paradójicamente, los resultados que yo tenía a nivel de físicos parecían mejores que los anteriores, en el sentido de que hay una mayor cantidad de vivienda habitable antigua, y sin embargo, todos los indicadores socioeconómicos declaran que Villeneuve es una zona degradada de exclusión social y demás. Digo esto porque cuando antes decía que al final en Francia estas políticas se implementan de una forma sectorial, muy centralizada, pero sectorial, es porque al final en este municipio confluyen otra serie de circunstancias que son las que explican todo esto. Es un nudo en el que pasan todas las infraestructuras de comunicación de la Corona de París, el tren de cercanías, la carretera nacional, tiene al lado un aeropuerto, con lo que eso implica en su afección de zona portuaria y demás. O sea que al final, aunque los contextos parezcan legislativamente, normativamente y por instrumentos muy similares, no dejará de haber un contexto detrás que es necesario comprender. Volvemos al valor de lo concreto. Y cuando digo esto, vuelvo a Castilla y León, ¿no? Y cuando estudiaba la idiosincrasia de nuestro territorio, traigo solo unas cifras para hacernos una idea. En Castilla y León hay 114 municipios con conjuntos históricos declarados.
habíamos dicho que legislativamente era obligatorio declarar un plan de protección, pues solo 38 de ellos han redactado este plan de protección. Bien es cierto que podría estar incorporado en su planeamiento general, pero bueno, por si acaso también he comprobado que hay un 20% de ellos que ni siquiera tienen instrumentos de planificación general. Eso nos lleva a comprobar que es que el problema está en que de esos municipios que decía, 37 son municipios menores de 500 habitantes, y si lo amplío a 5.000, que tampoco es un rango demasiado grande, que es en el que he puesto yo el límite de lo rural en Castilla y León, entre 5.000 y 30.000 en mi trabajo he fijado las ciudades intermedias, para que nos hagamos una idea, pues 87 de estos municipios no superan los 5.000 habitantes. Al final, ¿qué es lo que aprecias? Que tenemos una figura que protege la ley de patrimonio a través de un instrumento urbanístico obligatorio con unos criterios de protección que se basan en regular la intervención sobre la edificación y en una zona con dinamismo urbano y de población. ¿Qué pasa cuando no existe este dinamismo y los criterios se tratan de imponer de la misma manera? Pues que las figuras de protección a veces se convierten en un problema en sí mismos, porque la propia actividad constructiva requiere de unos permisos más complicados en ese entretiempo de que se apruebe el planeamiento especial o no, las ayudas no llegan porque están condicionadas a aprobar el planeamiento y sin embargo no hay capacidad de gestión para realizar ese planeamiento obligatorio en los municipios. Simplemente como una de las características que se han evidenciado al acercarme más al trabajo. Y nada más, era simplemente muchas. Yo, un pequeño debate, yo os diría lo siguiente, los miembros de la mesa, si queréis comentar algo, comentar entre vosotros, añadir algo, primero y luego, pues. Pero bueno, tenemos, me dijiste hasta menos cuarto. ¿No? Sí, que te vas a echar los huesos. A las 9 menos cuarto, ¿me van a echar? Sí, o sea, nada. Pero si esto se cierra a las 9 o 10. Claro. A ver, ¿qué algún comentario, alguna idea? ¿Alguna cuestión? ¿Qué me sobra? No creo tampoco, es corazonar a nadie. Pero lo de hablar de la tesis, no, de subir, de Marino, de Víctor, no es muy pronto, bastante. Pero yo quisiera decir también que Max, yo no acabo de ver la. Me alegro haber escuchado, pero yo no acabo de ver la oportunidad de ese trabajo sobre la dictadura y no quiere decir que no sea oportuno, yo no veo, yo tampoco tengo un talento de primer orden, más bien mediano, ¿no? Tampoco no soy capaz de hacer esto, ¿no? Pero no veo la oportunidad. Es decir, la ya decía que algún filósofo griego, es decir, lo importante para un investigador, para alguien que estudia la realidad, es saber de qué habla, qué está hablando. Eso es lo primero que digo. Entonces, cuando hablamos de dictadura, ¿de qué estamos hablando? Pero escucho, sobre todo la de España, ¿no? No sé si el ejemplo de la ciudad universitaria es el más acertado. La universitaria es un proyecto prácticamente republicano. El aprovechamiento por los anteriores, como se cuenta con Alfonso XIII, ya está muy bien. Pero es un proyecto básicamente de comunicar. Y la reconstrucción que se hizo después de la guerra, que desapareció gran parte de los edificios, yo creo que siguió fielmente lo que era el proyecto con variantes. ¿Qué variantes? Yo creo, ¿qué variantes más significativas? Probablemente la cornisa, que tú has señalado, entre el Arco de Triunfo y el inicio de la guerra Complutense, esa cornisa de la Museo de América, la iglesia, la escuela de Navarre, sí, pero yo creo que el proyecto es fiel al proyecto de la comunidad. No, yo creo que no puede ponerse de ejemplo la historia como un proyecto ligado a la dictadura. No lo sé, el Arco de Triunfo, bueno, sí,
Cancún sí que había que comer. Se puso ahí, pero yo creo que la acción está de... Yo me la he vivido 25 años de hacer el Estadio de Madrid. Puedo decirte que aparte de escenario de lucha, era un espacio enternecedor, un espacio doméstico, un espacio que reformaba el espíritu de la República perfectamente. Los edificios, magníficos edificios de Luis la Casa, de Aguirre, de Sánchez Arca, Canarega, hace no sé cuántos años nadie le decía el nombre de Sánchez Arca, el arquitecto valiente más importante que ha tenido España, que hizo la central térmica de la ciudad de España, el edificio creo que del rectorado, no sé si era el clínico, con el Juan de Rostro. No sé, yo creo que, por eso, ¿de qué habla? Porque todo el general Franco, yo creo que no se expresó tanto en la magnificencia de la ciudad, de los monumentos, del urbanismo, como en el control que ejercía sobre el mundo del trabajo, el mundo de la empresa, el mundo universitario, sobre no, se manifestó en las penas de muerte, en la pobreza, en el control excesivo de tu propia libertad, un mundo de silencio, tiempo de silencio, llama Martín Santos a una de sus novelas. Yo creo que se manifestó en eso, pero yo no tengo, yo no recuerdo, bueno, no me recuerdo porque en mi vida, ¿no? Yo nací en el año 45, prácticamente he vivido en este país desde entonces con alguna esporádica salida, pero yo no aprecio en la dictadura de Franco que se manifestase en el mundo, en el universo del humanismo. No. Si algún monumento, alguna cosa, también decía Radio Caído, es una anécdota. No sé. Sí, por eso digo, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que este ejercicio, no, bajo mi punto de vista, no cabe para el caso español. O sea, ¿cómo se manifestó? ¿Cómo el general Franco quería reprimir y adormecer conciencia desde la constitución de la ciudad? No, yo no lo creo. Yo no lo creo. Pero y más. Otra cosa, el caso de Alemania puede ser diferente. En caso de Italia, quizá un poco más que en España, pero tampoco excesivo. Las obras de Mussolini, yo conozco Roma bastante bien, las obras de Mussolini en Roma no pueden acallar la historia de Roma antes del fascismo. No son incapaces. Es tal el poderío histórico de la ciudad de Roma que, no, que Mussolini sí, destruyó muchas cosas. ¿Cuántas cosas? No sé si es mi opinión, yo no sé. Pero. Es decir, yo soy un hombre oportuno, he trabajado para el caso de España, tengo un problema oportuno y creo que no tiene, para mi punto de vista, validez en mí. Bien, pobre Piero, ¿no? Pero no, lo digo en broma. Pero respondí, dígalo, tienes que decir algo. Para mí es un privilegio aquí discutir sobre la literatura de Franco en España y sobre nuestro trabajo con personas que trabajan aquí. Yo creo que la perspectiva está muy diferente y creo que las críticas bueno, están también justificadas. La pregunta es, urbanismo y dictadura, la pregunta es si urbanismo está en el campo adecuado para estudiar la dictadura de Franco. Bueno, yo creo que está una pregunta, una presunción de nuestro trabajo, que el urbanismo está siempre un campo adecuado para estudiar la dictadura, porque el urbanismo es un campo de acción muy importante para toda la dictadura europea del siglo XX. Y está también nuestra presunción, en mi opinión, lo mismo en el caso de Franco. Y la ciudad universitaria muestra esto también. La ciudad universitaria, está un proyecto republicano, pero yo creo que no está un proyecto republicano, está un proyecto del tipo de Alfonso XIII, está un proyecto que testimonia muy fuerte de las relaciones académicas, pero también económicas de la España con el universo americano al principio del siglo XX. Yo creo que el ejemplo de la ciudad universitaria planificada
bajo de Primo de Rivera, proseguida bajo de la República y construida con el mismo proyecto del tiempo de Primo de Rivera bajo de Franco. Bueno, yo creo que muestra que el urbanismo de la arquitectura está en un campo muy complicado pero también muestra muchos de los aspectos del urbanismo de la arquitectura. Bueno, el hecho que la arquitectura quiere utilizar el ejemplo, el proyecto de la ciudad universitaria y la surrealización como como demostración de su capacidad de implementación, bueno, yo creo que es muy importante. El hecho de que la dictadura quiere hacer del proyecto de la ciudad universitaria aquí una parte de su proyecto sociopolítico, pero también educativo, está en el proyecto del itinerario didáctico Arco de la Torre, bueno, yo creo que es muy significante. Bueno, el Arco de la Victoria está para mí, para mi presentación, no tiene una cosa importante, está solo una parte, pero lo que creo que es muy importante está el itinerario, un proyecto que ha sido un proyecto de la ciudad universitaria que no ha nada que hacer con la dictadura de Franco, que ha utilizado como este itinerario monumental para el proyecto sociopolítico de la dictadura. Bueno, yo creo que el estudio de estos aspectos está un contributo muy importante para el estudio de la historia de la dictadura. Max María, y luego seguimos. Una de las cosas, no es la única, pero una de las cosas que me gustan mucho aquí es la franqueza. Eso, a los jóvenes les digo, no lo van a ver muchas veces, alguien les diga, eso no tiene valor científico. Es estupendo que Alfonso lo diga porque así podemos discutir sobre eso. Ahora, sigo yo con esa franqueza. Harald Munchas ya hizo estudios parecidos sobre el urbanismo bajo Stalin. Y lo discutió con rusos. Y después se fue a la boca del lobo, a Italia, a contradecir a los expertos italianos que tienen, no todos, pero muchos de ellos, una visión muy apodística. El movimiento moderno progresista y esto progresista, ¿sí? Y o sea, nosotros estamos acostumbrados a que, por supuesto, ir a un país, cuando yo trabajaba en Argentina y escribí un libro que se llama Buenos Aires a la deriva, por supuesto que los colegas argentinos, muchos, no todos, me criticaron, por eso no lo entendían. Primero que todo, nosotros somos españoles, sino que desde una perspectiva europea estamos estudiando diferentes países, también el caso de Portugal. Y, por supuesto, tenemos nuestras propias interrogantes. Y leemos lo que escriben ustedes. Y tomamos mucho lo que escriben ustedes. Otras cosas no. Por ejemplo, tú dices, Franco quiso. Nosotros, por ejemplo, decimos, no, eso es una simplificación. No es Franco. Este también era una dominación de una coalición de clase, de con tecnócratas, etcétera, etcétera. Pero, independientemente de eso, aunque podría seguir discutiendo mucho. Mañana voy a presentar también a las 9 de la mañana. En una presentación es, tomando un caso, el caso de los capitales, explicar mejor lo que hacemos. Pero, Alfonso, aunque el resultado de nuestro estudio fuera, no hay nada específico realmente franquista del urbanismo de Franco. O sea que no creo. Aunque ahí, entonces tendríamos la certeza de que es así. Justamente lo que ha hecho Piero es demostrar de que no se puede decir que es un proyecto genuinamente franquista. Todo lo contrario, nosotros que estamos, no es que el éxito de nuestro trabajo dependa de que vamos a demostrar todo esto es franquista, o es dedicar fascista, como se le llame. No. Déjame terminar con la frase. Nosotros estamos justamente viendo cómo en cada país, las dictaduras han tenido una manera especial, una manera específica de producción de espacio. Pero lo que yo dije en la mañana, Santa Espina, para mí es más importante que el Ministerio del Aire. Justamente, ¿estamos de acuerdo? Para ti. Yo como moderador tengo tres voces y me van a echar. Mi pregunta es la siguiente, pero es directamente para Piero, porque es una cuestión, es curioso, porque si no entiendo mal, Piero, ahondando en esa línea de investigación sobre el urbanismo de la ciudad,
que tiene un origen anterior a la dictadura y una vida que se prolonga en muchos sentidos. Y pero que yo también ha trabajado sobre los poblados de colonización, del Instituto Nacional de Colonización, que es un ejemplo, digamos una experiencia de laboratorio. Nunca más de laboratorio, porque son prácticamente podríamos decir sobre suelo virgen. Entonces, una experiencia de urbanización completamente de nueva planta, donde posiblemente se puedan explicar mejor algunos principios ideológicos del urbanismo sobre los que trabaja Jiménez. ¿Pero por qué no lo has escogido? ¿Por qué has preferido hablar sobre la cuestión universitaria, que es un caso muy híbrido, en vez de buscar lo que sería la quinta esencia, si es que hay quinta esencia, del urbanismo franquista? Sí, ahí quizás sí, lo probado con el tema. Pero es una elección que para mí es extraña. ¿Por qué has elegido ese caso? Pero que tiene un previo, que son las regiones devastadas, ¿eh? O sea, que... Sí, pero en cualquier caso es franquista. Pero incluso las regiones devastadas... Sí, sí, pero cuenta previo, responde. Está una bellísima pregunta. Bueno, yo creo que están los temas, los mundos diferentes. Los proyectos de la colonización es un proyecto que ha empezado bajo Franco, después de la Guerra Civil, y que ha, esa es mi opinión, mucho más mucho más relaciones la política del franquismo y las instituciones del Estado franquista. Pero la ciudad universitaria, y esto es para mí lo que es muy interesante, tienes muchísimas de las contradicciones del franquismo y de la urbanística franquista. Está un proyecto que fue empezado bajo de Primo de Rivera y después en la República. Yo pienso que cuando estudiamos las dictaduras tenemos en primer lugar de superar los conceptos generales que hay el dictador que decide para un programa y que el programa fue implementado y que hay los productos de la dictadura. Están más complicados. Bueno, está el caso de España, pero tenemos los mismos en Portugal, en Italia. Y bueno, yo creo, yo soy convinto que la ciudad universitaria está un buen ejemplo para demostrar las contradicciones de la dictadura. Y lo que quería era de hablar sobre las contradicciones de la dictadura. Los poblados de colonización están algo... Mencionada la respuesta. ¿Bram? ¿O Cristina? ¿Cualquiera de los dos? No, yo quería decir, bueno, varias cosas. Primero, yo soy de las que piensan que hay varios franquismos, o sea, que no hay un franquismo, que esta dictadura ha durado muchísimos años y, por ejemplo, lo que dice de los pueblos de colonización es propio de un momento, ¿no? Y, segundo, viviendo la historia de la ciudad y no de la historia del urbanismo, me parece que si el franquismo como régimen ha tenido trascendencia a nivel de producción de la ciudad, no es ni en la ciudad universitaria, no, o sea, no, global. No es en el debate, pero no es ni en la ciudad universitaria ni en los pueblos de colonización, sino en los grandes polígonos, los grandes barrios de promoción privada con protección oficial. Y si ha, o sea, yo en esto creo que sí hay un modelo franquista, no sé si es propio de una dictadura, bueno, no voy a decir el tema de la dictadura, si es propio de una dictadura o no, pero hay un modelo franquista de producción de la ciudad que entra en un contexto europeo de intervención masiva del Estado, de extensión masiva de la ciudad, o sea, en Francia, Italia, entonces eso es común. Pero la especificidad franquista es el hecho de apostar, bueno, por la propiedad privada de la ciudad, y acceso a la propiedad, y por algo que podría llamar un anacronismo neoliberalismo, o sea, dar un apoyo público a un diseño privado de la ciudad. No, sí, la creación es la creación de la nueva, como dices tú, sí. Lo que se olvida es una cosa, la dictadura.
representó el papel que le ha sido, que en ese momento demandaba el capital en este país. Y demandaba un proceso de acumulación casi originaria. Es decir, agresivo, siempre. Había que acumular, porque es un país que está en la miseria. Y había que acumular, acumular. ¿A base de qué? Pues a base de reprimir a las obreras, a base de tener la cárcel, a base de eliminar todas las libertades, para que todo confluyese en ese trabajo obsesivo de acumulación. Entonces, lleva razón que si algo se manifiesta el franquismo en la ciudad, es en la creación de su polígono, en la creación de la miseria en la periferia urbana, en la explosión de la ciudad, en la venta de España, en los mundiales. Ahí sí, porque incluso que ejerció, muchas veces lo digo, aquí se produjo un proceso de acumulación originaria a base de reprimir todo lo que reprimía. No se permitía al caso de el sindicato, no se permitía alzar la voz. La cárcel, la pena de muerte, el trabajo. Es decir, sujetó a la población de tal manera que para producir esa población y la produjo a partir de un proceso agresivo de producción inmobiliaria. Esto sí, aquí sí lo meterían a estudiar los efectos. Y esto sería singular en Europa. Es singular en Europa. Esto no ha pasado ni en Francia, bueno, no hay que recordar, ni en Italia con esta cinta. Esto no ha pasado ni en Europa. Entonces, esto es lo específico de este país. Esto es lo que ocurrió con la Italia en este momento. Logan, que no es hablar. Sí, bueno, yo no quería seguir sobre lo que supone el franquismo y su interpretación, pero cuando se habló del tema de, bueno, ese tema de la dictadura, para mí, bueno, no es, es un aspecto bastante parcial lo que queremos plantear con este programa. Creo que es más bien la cuestión del. La dimensión política del urbanismo que hay que tener en cuenta, y para mí personalmente la cuestión de la dictadura es un aspecto muy, muy singular de esta historia. Luego, yo he escuchado vuestras intervenciones todas pensando precisamente en qué dimensión política tiene si se sitúa en la historia larga, obligatoriamente larga, este tipo de objetos, los objetos que habéis desarrollado. Yo creo que esto tiene su importancia ahora porque precisamente Europa es un conjunto de trayectorias políticas muy distintas, de experiencias acumuladas. Evidentemente, en Francia el tema de la dictadura no tiene mucho sentido. Bueno, aunque hubo un periodo corto de la entonces, lo que más interés para mí tiene es poner en cuestión el tecnicismo que se ha impuesto poco a poco en el campo del urbanismo. Yo creo que por eso repolitizar la cosa tiene un interés. Bueno, sí. Y hemos, en vuestras presentaciones había mucha, muchas huellas de este tecnicismo, evidentemente. Y más allá de este tipo de presentación, ¿qué podemos decir sobre la de más fundamental? Sobre la, bueno, es lo único que desean para que no nos extraviemos hacia un aspecto, bueno, demasiado incidente, que es el caso específico del franquismo o de la dictadura, porque me parece un aspecto de esta dimensión política. Además, y me siento mucho que bueno, Álvaro se haya pasado. Muy bien.